Hola, muy buenas a todos, soy Naroidio y hoy voy a hacer la crónica muy rápida de Ahora no me ves, que pasó el pasado día 26 de noviembre, fue sábado a las 6 de la tarde, fue un evento de la WWE Wrestling hecho por madrileños, totalmente gratis, os recomiendo muchísimo ir si os gusta el wrestling y estáis interesados en ver lo que hace la gente de Madrid porque lo hacen muy bien. Son 5 combates, los dos primeros fueron bastante dejaron de que desear, pero luego el resto fueron maravillosos de 4 estrellas en adelante. El primer combate de 3 estrellas fue Hades contra Daniel Drake. Lo salvó un público y unas promociones muy bien hechas, bastante bien hechas por parte de Daniel Drake y Hades, que tuvieron un combate bastante interesante, pero que no consiguió destacar demasiado. No sé si fue porque a Daniel Drake le falta un tipo de pulimiento a la hora de sus movimientos, pero Hades llevó casi todo el combate muy bien, hubo movimientos intensos. Pero faltó calidad en la ejecución de los movimientos de Daniel Drake. No sé exactamente qué le pasaba, no quiero entrometerme en eso, pero no estuvo del todo mal. Así que fue un buen combate de 3 estrellas, lo suficiente como para que sea bastante competente, pero me dejó un poquito el sabor un poquito mal porque esperaba bastante más de este combate que se esperaba desde hace bastante. El siguiente combate es el de Dorian contra Project E, que este roza el aprobado, pero lo más justo posible y por una promo que puede prometer bastante para el próximo evento. Dorian vence a Project E, Dorian es un repackaging del Dark Lina y no me termina de convencer, no me he preocupado nada por Dorian y el combate llegó muchas veces a ser aburrido y lento. Es un problema que he visto en muchos combates de Dark Lina, no sé exactamente qué ocurre. Pero siempre hay algo que falla, se pierde mucho el ritmo, se pierde la concentración, llega a veces hasta ser somnoliento y depende mucho del rival al que tiene. Esta vez ha sido Project E, Kerchuk, que lo hacen bastante bien y ha conseguido sacar una aprobada del combate. En un combate que no tiene sentido que Dorian, sin ninguna promoción, absolutamente nada antes, pues venza a uno de los mejores que hay en la empresa. No sé, llámame raro, no me termino de apasionar. 2,5 estrellas, un aprobado muy justo, pero yo quiero darle un voto de confianza a Dorian a ver si surge bien, porque a veces lucha bien, a veces lucha no tan bien, y esta ha sido de las de no tan bien. El siguiente es un combate extremo, a partir de aquí todo supera las 4 estrellas. Rookie contra Thaxman, 4 estrellas y cuarto, muy bien ejecutado ese desarrollo de combate extremo, donde podía ganar Rookie, donde estaba esperando ganar Rookie, pero de pronto aparece Padre Paolo y hay un no contest. No soy muy fan de que haya no contest, no menos en un combate extremo, pero sabiendo que es un combate por el título en el que hay dos faces, Rookie y Thrashman, se necesitaba una intervención de un heel, pero ya. Y muy buena forma de volver a un feudo, no sé si entre Rookie o entre Thrashman, con el padre Pablo, que lo hizo muy bien esa promo donde daba hostias, simplemente daba un montón de hostias. Así que muy buen combate, fue intenso, fue dinámico, fue muy elaborado. A mí me gustó. Me pareció un combate extremo muy bien cuidado, que no era simplemente sacar armas y más. Había demostración de wrestling bastante competente. Faltaron movimientos más elaborados, pero desde luego no me quejé, fue muy divertido. El siguiente es un combate por parejas. Sabéis que no me apasionan los combates por parejas, pero para nada. Pero no sé cómo los de la triple consiguen que la presencia de todos importe. Esta vez, Adam Chase y Junkies se reúnen para revivir un poquito de The Level. Tengo por ahí una de las camisetas porque se ha dado tanto de comprar una. Y luego, pues, se enfrentan a Francesco Palazzo y a Styles porque Buffalo Riff se ha lesionado. Y lucharon por un puesto por el torneo de parejas, que se celebrará el próximo día 17 de diciembre. Vamos a ello después. Fue un combate de parejas donde todos se hicieron acto de presencia, donde Adam Chase y Junkie demostraron que como pareja se coordinan bien, hacen buenos los movimientos combinados. Y Francesco Paradiso y Astiles luchan bien en pareja, pero les falta algún movimiento combinado, aunque fuese hecho de improviso. Aún así, todos marcaron bien los tiempos.
se desarrolló de forma muy, muy bien elaborada, incluso más rápido de lo normal para lo que suelo ver a Francesco Balasso y a Stiles. Y si hubiese habido un Suicide Dive de Stiles, esto hubiese subido, pero 4 estrellas, bastante, bastante contento. No suelo ser bastante bueno con los combates por parejas, me lían, no los soporto, pero los de la tribu consiguen que me gusten bastante. Y para acabar tendremos el combate de Aki contra Orión por el título de absoluto de la WWE. Me pareció un combate intenso, rápido, con flippy shit y con hits y golpes potentes que a mí me encantan. Aki y Orión muestran que tienen una química de combate muy, muy buena, como no había visto en muchísimo tiempo. Y si hay confianza entre ellos, me parece genial y de aquí lo han demostrado. Le doy 4 estrellas y media, sobre todo por un final donde creíamos todos que Orión se había lesionado de verdad, donde toda la gente del staff creía que se había lesionado de verdad, todo el público lo llegó a creer, estaban tardando demasiado para una lesión falsa, y luego resulta que era una lesión falsa porque fue divertidísimo. Fingió una lesión de tobillo. Ya llevaba un tiempo diciendo que se había lesionado, que sí, tal y cual. Y jugó con esa lesión de una forma brillante, excepcionalmente bien ejecutada. Fue divertidísimo, fue intenso y faltó un momento más arriesgado, pero hubo flippy shit y ataques duros por parte de Orión. Me ha gustado bastante. Orión se ha demostrado como un campeón rastrero que juega sucio, pero dentro de unas reglas, no fuerza la descalificación así como así. Y me gusta. Me ha gustado como el resultado, me ha gustado el desarrollo, me ha gustado el combate, me ha gustado bastante. Faltan movimientos legendarios, pero aún así me ha parecido muy, muy, muy buen combate. 4 estrellas y media. Es que aparte de las 4 estrellas y media, al 4.75 y las 5 hace falta hacer algo glorioso. Más glorioso que Bobby Roode. Y aunque yo inicié un canto de este frame, que es muy bueno, faltó algún movimiento que te diga: oh my god, no he visto esto en mucho tiempo y me encanta. Muy bueno. Y vamos a ver que el evento ha sido muy, muy bueno. Los dos primeros combates, voy a ser realistas, no han sido demasiado. O sea, se podían ver. El de Dorian, pues no sé por qué. No sé por qué ese luchador no consigue despertarme interés. No lo sé. Yo quiero que me interese, pero no, a veces no. Y en general, a partir del combate extremo, todo ha ido muchísimo mejor, muchísimo más divertido. Las promos se las han marcado muy bien. Han preparado muy bien el evento del día 17, que será un torneo por parejas para el nuevo campeón por parejas. Así que muy bien, muy genial, no me puedo quejar. Todo muy bonito, todo muy divertido. Así que se llama la Tag Attack, será el día 17 a las 6 de la tarde. Y si tendréis entradas para Expo Comic, los próximos días 3 y 4, habrá el sábado y el domingo, en cada uno de ellos habrá un show por la mañana y un show por la tarde. Si veis los dos días Expo Comic, como creo que seguramente haga yo, habrá un total de 4 shows de wrestling. Hay que pagar entradas, sí, pero de día 17 de diciembre, Tag Attack, a las 6 de la tarde, os recomiendo ir, que seguramente sea muy divertido. Así que nada más, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo. WW, muchísimas gracias por los shows que hacéis, os lo digo siempre, y seguid así, ánimo en Expo Comic y ánimo en Tag Attack, y para lo que sea, pues pedidme ayuda, que yo os ayudo con lo que sea. Hasta la próxima.